Amigos, bienvenidos, yo soy Cristian García, esto es En la Sala y hoy es un viernes muy especial porque vamos a platicar y vamos a jugar Jenga nada más y nada menos que con Majo Aguilar. Aplausos muchachos, por favor, aplausos todos. Eso, mi queridísima Majo, bienvenida a la sala. Gracias, ya quiero jugar. ¿Qué tan buena eres para el Jenga? Muy buena. Ándale. No, no es cierto, no sé. A mí me dijeron, Majo quiere ir a jugar al Jenga a la sala y dije, pues tráigansela. Sí, yo dije, tengo que jugar. Así que bueno, pues ya lo saben, así nosotros comenzamos. Amigos de la sala, bienvenidos. El día de hoy estoy más que contento porque estoy recibiendo a una gran cantante. Y mire usted que no es porque esté aquí, sino porque ya escuchamos lo nuevo que trae y también las propuestas de sus dos EP anteriores. Y la verdad es que viene de una dinastía hermosa que es la familia Aguilar. Mi queridísima Majo, bienvenida. Ay, gracias, hermosa. Qué lindo. Pues sí, aquí andamos ya emocionada para platicarte, como tú dices, de este disco que es mi primer disco de música 100% ranchera, que eso me tiene emocionadísima. Y son 11 temas, muy contenta del recibimiento que le están dando a las canciones, de cómo están caminando, entonces, pues muy padre. Además, bien arriesgada, porque mire, un vallenato, volverlo ranchero. Sí. Un tema como el de Rosario. Cumbia, también el Rosario, que es este flamenco. Flamenco, volverlo ranchero, pero de eso nos vas a platicar ahorita. Claro. Porque mira, te voy a invitar a que juguemos en la sala. A ver. Ya saben ustedes, amigos, lista. Las reglas son muy fáciles. A partir del tercero para arriba no podemos mover, todo okay. Lo podemos mover abajo y solamente con un dedito. Ah, a ver, ok, perfecto. ¿Qué dice Majo? Ay, esto no me la sabía. Pero bueno, así va a ser, mi queridísima Majo. Bien. Muévelo tú primero mientras te hago la primera pregunta. Yo creo que casual. Con la mano que tú quieras, zurda, diestra, como tú quieras. No, derecha, derecha. Es igual. ¿Dónde nace y cuándo nace Majo Aguilar? Yo nací en la Ciudad de México el 7 de junio del 94. Ay, toda una Géminis. Géminis la vez. Y con los dos lados, ¿eh? O sea, ándale. Es que se supone que dicen que los Géminis traen su ¿cómo se llama? Doble personalidad. De repente yo puedo estar súper divertida y ay, la fiesta y no me paras y todo. Y de repente no quiero ver a nadie. No quiero ver a nadie, estar con un tecito, viendo una película, leyendo un libro, sí. ¿Eres más de tecito que de café o de qué eres más? No me gustaría escoger. Entonces, porque el té me gusta, el café me gusta mucho para las mañanas. Ok. Y el té para estarlo tomando como todo el día. Ah, ok. Exacto. Ok. En lugar del refresco, por decirlo. Fíjate que no me gusta. El refresco no me gusta. Mira qué padre. Pero no por un tema de que me fije en el azúcar y eso, que pues sí, no está tan padre, sino porque no me gusta tanto el gas. O sea, tiene que ser como ciertos refrescos muy específicos para... Para que pase. Y diga, bueno, les doy. Perfecto. Déjenme mover la una. Mientras te pregunto. Ahora, a ver. No. Ya, mira, Majo, ya me quiere venir a cambiar a mí las reglas aquí. Oye, espérate, mujer. A ver, vamos a ver qué tal lo haces. Si quieres preguntar de repente algo, tú también pregunta. Acabo, estamos en confianza. Sí. Oye, no encuentro cuándo. Muchachos, la pusieron y bien apretada. Con una. Cayendo con una, en Majo. Mi propia trampa. Tu propia trampa. Ahí está. Mi queridísimo Majo, ¿a los cuántos años recuerdas tú que fue la primera vez que cantaste? Como en un escenario. Como en un cuarto, en la regadera. La primera vez que hiciste eso. O sea, de que... No, muy chiquita. Pero la primera vez que me paré en un escenario, yo creo que tenía... Digo, era de la escuela y era en un auditorio. Uh-huh. Pero yo creo que tenía 4 años. Cinco tenía. Y era un concurso, un show de talentos. Pero habían de todas las edades. Yo era una de las más chiquitas. Y es una anécdota padre porque... Esto me lo platicó mi mamá. Uh-huh. Yo recuerdo algo, pero estaba muy chiquita, no me acuerdo tanto. Pero dice mi mamá que se me fue la... Hay fotos y todo. Que se me fue la música. Ok. Y dice mi mamá que no sabe, que no tenía idea de dónde saqué, que empecé a decir, ¡arriba las palmas! Y que entonces todo el auditorio y todas las mamás, porque había un buen de mamás, ajá, así que dice mi mamá que enloquecida, así, ¡ay, qué emocionante! Porque, pues bien chiquita, y ahí dice mi mamá que en vez de, que ahí se dio cuenta que sí, que definitivamente, que ella ya sabía que yo iba a cantar desde, ajá, que era muy chiquita. Pero que ahí fue donde dijo, no, sí, sí iba a cantar. Porque dice que en vez de que me apanicara o me asustara o algo... Salieras corriendo, llorando, así. O decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no hay música o algo?
y yo empecé, arriba Las Palmas. A improvisar como las grandes. A improvisar. Ahí, 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 a improvisar como las grandes. Eso, mi queridísima Majo. Sí, oye, sí. ¿Y recuerdas qué canción era? Creo que era recordaron? Una canción de, creo que era una canción de esas de niños, o sea, de que el pollito, ya ves que antes no era tanto de canciones de caricaturas, sino era como cri cri, o de que había niños que cantaban canciones para niños, ¿te acuerdas? Claro. Ese show. Y Bonavila y todos esos. Sí, exacto. Sí, claro, cómo no. Entonces, seguro era una, y Bonnie y Beth, creo que habían unas, ¿no? Unas chicas que se llamaban. Sí, las hermanas. Bonnie y Beth, las hermanas. Me encantaban de niña. Entonces yo creo que seguramente era una de ellas, pero no me acuerdo. Que hablando de hermanas, Majo, aquí donde la ve, tiene una cuata. Así yo es. Yo no me la sabía. Sí. Échale. Y yo no me la sabía, y déjeme agarrar mi acordeón porque es que son cuatro. Somos cuatro. Y Susana no es tu cuata. Ay, no estoy haciendo una tontería. Ajá. No se vale regresar, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no seas bueno conmigo, ¿no? No, vale. No, sí. Mientras no la hayas sacado así como de un montón, no. La regresas. Así, no se me... Es que si no, ya se va a acabar muy rápido, a ver. Sí. Si no, lo volvemos a armar, ya sabes. Vale, oye, Susana es tu cuata. Susana es mi cuata, así es. Y luego sigue Mariana. O Mariana fue Mariana antes de sigue, ustedes. Sigue Mariana. Sigue Mariana. Y la más chiquita, que es Constanza. Así es. Entre Mariana y Constanza, estoy diciendo esto de entre Mariana y Constanza, son como... Pues la parte seria de la familia. Totalmente. Porque tú, cantante, ¿tienes carrera en...? No, cantante. Profesional a la cantada. Sí. Pero Susana es... está estudiando mercadotecnia en moda. En moda, exactamente. Y Mariana y Constanza es la más chiquita y está estudiando leyes. Exacto. Y Mariana, mira. Relaciones internacionales. Así es, Mariana ya terminó de hecho la carrera de relaciones internacionales. Pero también está trabajando en algo de medios, ¿no? Sí, ella está dando noticias, fíjate. Mira. Y está conduciendo y todo, o sea, padrísimo. ¿Y cómo fue ser las hermanas mayor? Porque aparte, no voy a... Obviamente, ya dijo su fecha, si usted puso atención, si no regrese al principio. Yo no lo voy a repetir. Pero, literal, Majo es la mayor. Porque dice Susana que es mayor por un minuto. No, yo soy la mayor por un minuto. Por eso, que tú eres la mayor por un minuto. Y sí está chistosísimo, pero... Sí está chistosísimo, pero sí es por un minuto. Oye, ¿y cómo ha sido? Porque obviamente, afortunadamente están las cuatro. Sí. ¿Cómo ha sido ser la hermana mayor? La verdad, ha sido irrelevante. Porque no me respetan como hermana mayor. Muchachas, ¿qué pasó? Entonces, por favor, más respeto. Eso de hermana mayor, de que el respeto y así, yo nunca lo conocí. Es más, no me respetaban. Era, haz de cuenta que era la menor. Porque... Ok. No, era comiquísimo. O sea, de hermana mayor yo nunca tuve nada, porque aparte yo me metía siempre en problemas y... problemas muy inocentes, o sea, como de... ¿qué te diré? De que rompía cosas o que me aventaba de un lugar o... Muy inquieta. Entonces, pues no. Como todo el tiempo me están regañando, ¿cuál respeto? No, pues nada. Ninguno. Oye, pero me imagino que aparte de tus papis, que también conocemos... Y de tus abuelos, que en paz descansen y que grandes exponentes, tanto el señor Antonio Aguilar como Flor Silvestre, tus hermanas deben ser tus fans número uno. Ah, sí. La verdad, la que es mi fan número uno y se lo tengo que reconocer es mi mamá. Eso. O sea, mi mamá de repente me enseña notas que ni yo sabía que existían. ¿En serio? Y le digo, ¿de dónde sacaste eso? Ay, lo vi en no sé dónde. Ay, me lo mandó no sé quién. Y si llego a salir en una revista, la guarda. Si llego a salir en un periódico, lo guarda. Es lo máximo mi mamá en ese sentido, porque... Pues si no, yo no tendría nada, o sea... Ella está armando tu museo de personal. Sí, está bien padre, eso está bien padre. Y luego me manda de que... desafortunada y afortunadamente, no nos estamos viendo tanto afortunadamente por que le está yendo muy bien a la gira del Jaripeo Sin Fronteras, donde está cantando mi papá. Y que le está yendo muy bien a mi proyecto. Entonces, no nos estamos viendo tanto como quisiéramos. Eso es lo desafortunado. Lo afortunado es que es por trabajo. Sí, claro. Pero entonces de repente me manda de que está en el hotel, así de pone YouTube y... Y sale. No, de que te estoy viendo. Ay. Y así, pero de que lleva horas, así de que echándose entrevistas, canciones, conciertos. Esperemos, dicen, que esperemos que también vea se lo recomiendo. No, claro que lo va a ver. Pero es más...
sé que vas a ver esto, mamá, ya vas a ver que estoy hablando de ti y que... Y te vas a reír cuando estés viendo esto en YouTube, porque lo va a ver. Entonces, sí, así pasa. Y al pobre mi papá le digo, ¿no lo traes mareado ya conmigo que todo el tiempo? Y me dice, me contesta mi papá por ella, sí, ya me hartó. Todo el tiempo te está poniendo ya, ya no quiero escucharte. No sé qué, le dije, bueno, para que veas. Oye, ¿y nunca viste esa influencia de...? Últimos tres, ¿verdad? Sí, los últimos tres. Vale. Ah, sí, se vale. De los no fuiste esa influencia entre tus hermanas como de, a ver, pónganse aquí porque quiero que me oigan cantar. Ustedes van a ser mi público. Así como las que quieren ser maestras que sientan a los hermanitos. En un momento sí lo hice, hasta que ya no me querían escuchar. Era como, ay, ya no, ya, qué flojera. Y pues muñecos. Ya no las sabemos. ¿Qué muñecos así? O las convencía como que las quería hacer parte, como de, vamos a hacer un show de talentos. Y entonces como que ahí sí ya le entraban, pero si era ya nada más escucharme, al principio sí, y luego después ya, ay, ya no, qué flojera. Ya no compré boleto, ¿no? ¿Qué te decían? Ya no compré boleto. Un día me acuerdo perfecto que con juguetes dije, ah, no vienen, pues voy a hacer que vengan. Entonces como con unos bloques, ya sabes, de esta marca como de bloques grandes. Pero habían unos gigantes, entonces empecé a armar como una especie, digo, muy sencillo, pero empecé a armar como un escenario. Claro, claro, claro. Les dije, ya está el escenario. Y como que lo vieron y dijeron, ah, bueno, sí, sí. ya trae producción. Pero chiquititas. O sea, te estaba hablando de que yo tendría 7 años. O sea, que tus juegos, aparte, me imagino que de muñecas y cosas así, era jugar a ser cantante. Yo, sí, no pelaba mis juguetes. O sea... mi mamá era muy dedicada y siempre fue una mamá muy dedicada, pero se dio cuenta que yo lo que más hacía era cantar. Entonces me empezó a comprar más discos que juguetes y me compraba de todos, o sea, de que de para niños o de repente, no sé, yo en Chávez lo veía a Fey, llegué a ver a Fey. Entonces, no, ese de la cosa más de la media naranja, yo quiero ese. Y pues, no sé, tendría 7 años, 6 años. Y sí, mi mamá me compraba todos los discos. Y yo me ponía a bailar y a cantar. ¿Nunca tuviste la onda Fey? ¡Ay, bien retro el otro! ¿Cómo era la onda Fey? La onda Fey era justamente un juguete que sacó Fey, que era como un cuerno, como tipo cuerno de la abundancia, así. Y entonces le aventabas una pelotita y tenías que cacharla. Y entonces la pelotita hacía así. Sí, pueden, yo muchachos, creo que estaba póngale más chiquita. Aquí una foto para que la vean. Yo creo que estaba más chiquilla porque cuando salió. O sea, te digo que cuando me empezaba a gustar a mí media naranja y así, tenía 6 años. Estoy bien chiquilla. Sí, chiquita. Ay, caray. Sí, que ya pero se vale que la regla. ¿Pero con una? Ay, sí, es cierto. Tú estás rompiendo tus reglas. Ahí está. Sí, Dios mío. Sí tembló. Ahora sí ya se está poniendo esto. Oye, entonces, ¿y qué pedía, por ejemplo, Majo? ¿Qué pedía en Navidad a Santa? Siempre pedía dulces. ¿Dulces? Pedía muchos dulces. Y que pedía... No es que yo la vaya a quemar, pero ya me acaba de revelar que siempre te di dulces en su bolsa. Sí. Siempre traigo dulces, pero como de chamoy. Ándale. Como saladitos, de pique picante. Y ahí acá, mira, lo va a voltear, pero así como el dulcecito. De polvito. Este es mío. No crean que lo sacamos sí, de propio. No. Venía comiéndose ese. Y entonces pedías dulces. Y cuando pedía llegaban... dulces, pedía discos, pedía... ¿Qué pedía? Juegos de mesa. ¿Y cuando? Era bien, bien simple, la neta, pero sí pedía... O sea, simple me refiero a que no me complicaba mucho en lo que iba a pedir. Ya ves que había niños que ahorita hacen cartas de que 40 juguetes. Pobre Santa Claus, niños. Además, hay muchos niños y todos piden. Entonces y hay que todos pedir piden, uno. Exacto. Que, por cierto, creo que la otra semana viene Santa. Creo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Aquí? Aquí. Ah, pues voy a venir. Ándale. Voy a venir. Para que le manden la lista. Pues sí, oye, me hubieras invitado más bien ese día. Muy bien. Vamos a hacer otro encuentro para que vengas. Oye, y entonces, y cuando llegaban los regalos, por ejemplo, de tus hermanas, ¿no eras así como de, o sea, digo, porque ahorita dijiste que no pelabas mucho tus juguetes? Ajá. Pero tampoco era como de, ay, préstame esto y... Es que no. Te voy a decir, mis hermanas jugaban mucho con muñecas, con estas, ya sabes, de con hielitos. Es que no sé si puedes decir marcas. Sí, tú dile. Pues con las Barbies. Entonces,
Y yo no tiene nada de malo jugar con Barbies, o sea, qué padre que ellas le agarraron el chiste. Uh-huh. Yo no. Entonces, pues no, la neta no, sus juguetes como que no me llamaban la atención. Y yo era más como de intrépida, te digo, o sea, más como de aventarme y de... Me llegué a desmayar dos veces, chiquitita. Una, por colgarme de un tendedero, tenía 6 años, o sea, imagínate. Y eso que mi mamá estaba todo el tiempo así, o sea, así, así. Pendiente de ti. Sí. Y pues no. Y otra fue en un McDonald's. Ya es que te decía, no te puedes subir por la parte de... Del resbaladero. Pues obviamente iba la niña y igual también me caí, también me desmayé. Entonces, más bien, o sea, era de estar haciendo cosas, no tanto como de sentarme con un juguete, me desesperaba muy rápido. Perfecto. Majo, me estabas contando que pobrecita de tu mami, que siempre te andaba sacando de todos lados y viendo que no te fueras a caer. Y la verdad, sí, pobrecita, o sea, y digo pobrecita porque sí andaba todo el tiempo ahí atrás de mí, como que buscándome. Dices que estamos a 2 de llegar como... Sí, estamos a 2 de llegar a los 29, que es el máximo. ¿Podemos intentarlo, lograrlo? A claro. ¿Qué tal? A ver, digo, si ya se te cae, pues ya ni modo, ya. Vamos a buscar las más sencillas. Me vas a decepcionar, pero ya ni modo. No. Este es no el 28 y luego sigue el 29. Y luego ya llegamos al 30 y ya. Y vemos, ya. Y me dan mi premio de $200,000. Exactamente. Entonces no lo tires. ¡Ay, se me cayó! Ay. Oye, ¿y fracturas? ¿Huesos rotos? Contra todo pronóstico, no. O sea, mi mamá decía que yo me iba a romper todo. Y no pasó. Porque de verdad sí era muy inquieta, pero también de huesos fuertes. Entonces, oye, flaquita corrió, o sea, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Tiene los huesos. Oye, mi queridísima Majo, ¿y ya cuando creces, que llegas, no sé, a la escuela, a la prepa, a la primaria y así, ¿cómo era lidiar de repente con la situación como de tu papá es famoso, tus abuelitos son famosos, mi mamá dice que tu abuelito cantaba y que tu abuelito salía en películas y bla, bla, bla? ¿Cómo era eso? Fíjate que no me pasó. ¿No te pasó? No, es que quiero ver qué haces, porque si lo logras ya tenemos los $200,000, entonces ya nos podemos retirar. Muchachos, les dejamos la entrevista, ya no la necesitamos, entonces... Ya nos vamos. Ya no, ya lo hicimos. ¿Hicimos dos ya? ¿Dos pisos? ¿Ya? A ver, cuéntanos. No, se me hace falta otro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No falta uno para llegar al reto y luego uno más y lo superamos. Uno para llegar al reto. Uno para llegar al que nos hemos quedado, que es 29, y luego uno más para superarlo. A ver. No, es me que encanta. Ahora ya me comprometí yo con que esto sucede, entonces... Me encanta cuando se ponen ya así como de que... Ay, no, es que ella estaba muy... Ay, caray. A ver, vamos a ver acá. Nada, te digo una... Uy, a ver. Me vi muy mal, ¿verdad? Me vi muy mal. Arriesgada. Arriesgada como siempre. Arriesgada. Pues no me pasó. No me pasó ahí eso, fíjate. A ver, ahora sí ya con este ya sería, ¿o no? Sí, completando este, ya llegamos al reto de los 29. A ver. Sí, vamos a llegar. ¿Ya? ¿Ahora sí? Nada más falta que tú pongas uno más y llegamos al reto. ¡Ay, no! ¡Me llevas diciendo así! A ver, vamos a ver. Pero sí, te digo, no me pasó. Esto de aquí ya te van para que no batalles tanto. No, le gustan los retos a la mujer. Es una mujer de retos. No, es que está difícil. Está difícil porque ya está bien... Sí, no ves, a ver. ¿No ves? ¡Ay, Dios mío! Últimos tres, no. No. Este sí puede ser. Ay, pero no. A ver... Acá hay otro, pero no sé si está como tal. A ver, pues bueno, el punto es que no, curiosamente no me pasó, fíjate. Pero yo ya sabía que yo iba a cantar y que quería cantar y que todo cantar. Eso sí. Mira, ahora sí, señores, señores, ya ahora sí nos vamos a la entrevista. Tenemos ya los 29 pisos reglamentarios. O sea, es el que... Es el máximo que hemos llegado, a 29. Perfecto. Entonces, si lo quieres tirar, ya no pasa nada, ya. Tenemos el récord. Vamos a tener el récord, vamos a hacer el 30. A ver qué hay tal. Hay que ponerse los más difíciles, claro, a los demás. Claro, sí, me parece bien tu llegue, pensamiento, sí. Para quien llegue. Hay que llegar a 230, así de... Mira, el récord es 230. Así, uno nada más así. A que empiecen a querer jugar y se paren y se vayan. Así, no, ya no.
Entonces siempre no te tocó. Pero ¿en qué momento Majo Aguilar se da cuenta de que su papá? Sí, como ya llegamos, ya me vale. Sí, así como que, ay, ya, este es. De que Majo Aguilar se da cuenta de que su papá, su abuelito, su abuelita son famosos. Hasta los 8. Hasta los 8 años. ¿Los viste en tele o...? No, pues es que... ¿Te cayó el 20? Así como... No, es que es una historia curiosa. Yo conozco a mi papá hasta que tengo 8 años. O sea, yo conocí a mi papá cuando tenía 8 años. Ok. Ajá, o sea, yo tuve dos papás. De los 1 a los 8 fue mi papá no biológico, que se llama Joel, pero... Uh-huh. Y de ahí salen Mariana y Constanza, de mi mamá y de Joel. Pero siempre vivimos juntas, siempre vivimos desde chiquitas juntas. Ok. Pero hasta los 8, mis papás tienen 7 años de relación, se separan. Y a los... se casa mi mamá con Joel, tiene a mis hermanas. Y a los 8 es cuando yo conozco a mi papá. Ok. Sí, sí, sí. También de telenovela la historia. Mira, esa no me la sabía. Linda. Sí, sí, sí. O sea, tus papás se conocieron, nacieron ustedes y los separan. Sí, no se conocieron, duraron 7 años, nacemos, cuando tenemos como 2-3 meses, creo, se separan. Ok. Y sí, yo hasta las 8 es que veo ya a mi papá. Pero lo que me pasó fue algo muy interesante, fue que mucha gente dice como, ay, seguramente cantas porque toda tu familia canta. Ajá. Y para mí mi historia es bien bonita, primero porque me dio, a dos hermanas increíbles, que de otra manera pues no me hubiera tocado tenerlas. Uh-huh. Y segundo, porque a mí me confirma que yo canto porque lo traigo. Lo traes en la sangre, porque claro, me encanta, claro. No porque haya visto a alguien hacerlo, claro, desde chiquitita. Entonces, pues está padre, es una historia diferente. Sí. Sí, oye, sí. Qué padre, qué sí, padre historia. Gracias por sí, compartirla. No, hombre, ¿de qué? Digo, no sé si usted somos sabía. Comadres, somos compadres, comadres, lo que tú quieras. Ay, sí, comadres, comares, comadres. Y todo el rollo. Entonces, por eso. ¡Ea! Ahí está, pero llegamos hasta 31, ¿eh? 31. Y si no, verifíquenlo. Sí, sí, 31 sí. 31 está buenísimo. Está buenísimo. 31 me parece un buen número. Perfectísimo. Te había dicho que si se nos caía lo armábamos, pero sí, quiero mejor que me platiques un poquito del disco. Este, claro, disco, que cuando yo lo escuché, o sí, bueno, cuando he tenido oportunidad de escuchar una de las primeras canciones, que es El Vallenato, uh-huh, esta canción Vallenato, pero en versión, yo la empecé a cantar, obviamente, porque te la sabes. Claro. Te la sabes, pero dices tú, ¿qué onda también con el ritmo? Y es que también la hizo Aarón y su grupo Ilusión, que les mando un beso enorme. Uh-huh. Hice una canción padrísima con ellos que se llama Tic, Tic, Tic. Ok. Pero bueno, Aarón y su grupo Ilusión también la hizo, porque está en vallenato y está en cumbia. En cumbia, ajá. Que la hizo famosa Aarón y su grupo Ilusión. Dijimos, no, pero mariachi también quedaría increíble. Y sí. ¿Y sí? Y sí, no es porque esté aquí, y no, sí. No, qué lindo. Y la sí, verdad es que esa canción sí me abrió pues la atención de mucha gente. No solo del público, sino como de medios también, de la industria, uh-huh, 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 en general, como que sí voltearon así, de, caray, ¿qué está pasando, uh-huh, aquí? ¿Quién es? Sí, sí. Ah, y es hija de Toño, ah, y es una versión en ranchero, pero ella no canta de ranchero, entonces como que fueron muchas cosas como que fueron ahí conectándose, uh-huh, y además la canción caminó increíble, o sea, la canción solita, esa es la magia de la música, ¿no? Que tú haces algo y puede que se quede ahí, o... vuela, o sea. Claro, claro, claro. Y en mi caso, No Voy a Llorar, es una historia bien bonita porque fue mi primer sencillo en radio. El primer sencillo en mi carrera, yo ya tengo 4 años, uh-huh, desde que saqué el primer EP. Fue mi primer sencillo en radio y fue mi primer número 1 en radio. No, sí, en la categoría de popular, que es todo regional, que es desde cumbia, salsa, hasta norteño, sierreño, mariachi, banda, todo. Todo. Entonces, pues, imagínate, una sorpresa hermosísima. No, y además me imagino que tus papás orgullosísimos. Orgullosísimos. También. Y hace poquito me pusieron en Times Square, mm-hmm, con lo del disco de Mi Herencia, Mi Sangre. Sí, sí, sí. Me fue choco el chilito. Tú tómale al agua, no te apures. ¿Cómo se llama? Y sí, mi mamá me decía, te digo que es mi fan número 1, que lo va a ver.
me llamaba y me decía, es que no puedo de la emoción, es que tú no sabes lo que siento y tú no sabes lo contenta que estoy. Y pues me encanta, o sea, hacer sentir orgulloso a tus papás, pues es claro, padrísimo. Y ella me decía mucho, es que por lo que estoy tan orgullosa es porque eres tú, porque lo haces tú, porque no, o sea, te lo platico como mi circunstancia de vida, o sea, así fue mi circunstancia de vida. Yo no tuve a un papá, o sea, y mi papá no me llevó y el me apoyo, dijo, claro, ponte acá, o sea, emocional y de consejos lo tuve todo el tiempo. Uh-huh. Pero él lo hizo, yo creo que así hasta a propósito, y ahora se lo agradezco mucho. O también porque estaba en sus negocios y en sus cosas y su todo, y yo creo que haber dicho, pues si quiere cantar, que cante, o sea, y tal cual. O sea, te digo, de apoyo, apoyadísima estoy. Pero no fui de, a ver, te llevo acá y te llevo a que conozcas a esta persona. Claro. No, o sea, en realidad, de hecho yo no llegué a Universal por nada ellos, de mi familia. Uh-huh. O sea, yo estaba haciendo un disco de como cumbia alternativa y así fue. ¿Qué, ese fue tu segundo EP? Ya no fueron esos temas, pero ah, sí. Ah, ok. Y así fue mi acercamiento, o sea, okay, de que lo mandamos y a ver si chicle y pega, pegó. La única que sí te acercó, perdona que te interrumpa, fue tu abuelita cuando te llevó con Don Francisco. Fue así como que ella sí te... Y que ahí es lo que te decía, que yo quería empezar bien chiquita. Ah, no te había dicho, yo quería empezar bien chiquita y mi papá fue como, no. Y él lo dice ahí, que terminen la escuela, que hagan. Y yo me acuerdo que yo me lo tomé muy en serio ese hasta además me doy ternura, pero también me doy risa en ese video. Me doy ternura porque se veían mis ganas de que ya quería cantar. O sea, se me notaba ahí mi desesperación, incluso un poco porque mi papá me decía, no, y vamos a ir al show, pero porque es algo que está muy lindo, pero no, ¿qué significa que ya vas a cantar? Porque yo ya me había emocionado. Ajá. Y entonces ahí, pues, Don Francisco nos da la patadita, mi hermana y a mí. Le dije, ah, no, pues ya está. O sea, aunque mi papá me diga que no, está mi abuelita que está diciendo que sí quiere que cantemos. Ya me dio la patadita todo. Me acuerdo perfecto que saliendo de ahí, le dije a mi papá, bueno, pues ya, sí, ¿no? O sea, sí voy a hacer. Y sabes, así de, no, yo te dije una cosa, yo te dije que íbamos a venir, pero que no vas a cantar todavía. Te digo que hasta lo dijo en el programa. Sí. Y se lo agradezco, la verdad sí, porque todos funcionamos diferente. O sea, hay gente que empieza muy chiquita y le va increíble, hay gente que empieza muy chiquita y no le va nada bien en su vida, o personal o profesional. En mi caso, yo creo que las cosas se han dado como se tenían que haber dado y estoy en un momento hermoso profesionalmente y personal. Personalmente. Entonces, pues está padrísimo todo. Oye, la verdad es que qué encanto, qué encanto también escucharlo de ti, porque hay muchas veces que los artistas solamente visualizan como lo bonito, ¿no? O quieren que la gente nada más se entere de lo bonito, pero también hay cosas que te marcan como totalmente, eso. Totalmente. Y mira, es muy de papás mexicanos. Si claro, usted nos está viendo en algún otro país, claro, es de muy papás de mexicanos. Hasta sí, que no quiere cantar, claro, o quiere hacer esto, hasta que no termine una carrera. En mi caso, fíjate que no fue tanto de una carrera, pero sí me dijo, o sea, que estés más grande y que de verdad se vea qué es lo que quieres hacer. ¿Qué quieres? Eso es lo que quieres hacer. Y ya, pues después fue inevitable, o sea. Señor, mire, el talentazo. Aquí andamos. Aquí andamos. Mi queridísimo Majo, antes de ya ver, casi despedirnos, nosotros tenemos una varita mágica. Muy bien. Que yo sé que si tuviera esta varita poderes, pues ya hubiéramos cambiado muchas cosas del mundo, como la paz mundial, la hambruna, que el COVID y todas esas cosas. Pero realmente la varita se las prestamos a nuestros invitados. Mm. Pero para que ellos imaginen que pueden desear algo, pero puede ser lo más personal del mundo, lo más terrenal, o sea, no tienes que pedir por nadie, por ti. Por ¿qué mí pedirías? Ay, caray. Es que va a sonar un poco como, no quiero sonar como el cliché que dices de la paz mundial y todo eso y así. Pero a mí me interesa mucho el tema de salud mental. Ok. Entonces pediría equilibrio y salud mental para absolutamente todos. Eso, y que se hable más del tema y que cada vez se avance más, que no sea nada más como hablarlo por encimita, uh-huh, sino que así como si te duele un brazo, si te duele la cabeza vas al doctor, que si estamos de repente muy tristes o algo, sea perfectamente normal y natural ir a un doctor
que sea accesible para todos ir a un doctor. Pediría eso. Que esté en las consultas generales prácticamente. Exacto, así tal cual, como hay doctores, que creo que sí hay también psiquiatras gratuitos, pero creo que más bien ya es como en una onda de, no sé, pero según yo ya es más como, cuando ya se vuelve más como una onda de, ¿cómo se llama este lugar? Como hospitales psiquiátricos y cosas así. Que no, que sea como una onda, pues sí, como... Como una consulta, ¿no? Una consulta. Me duele la cabeza, voy al doctor y así. Exacto. ¿Tú quisieras ser como alguna portavoz de ese Yo tema? De alguna manera sí lo soy. No estoy en ninguna... Bueno, sí, hay una que se llama Coaches por México, que subo mucho de ellos. Ok. No formo parte de nada porque de ellos, porque pues no soy coach, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero estoy muy ahí, trabajo mucho de la mano con ellos, te digo, reposteando cosas así. Pero sobre todo en mis redes, o sea... siempre me la paso repitiendo que no se crean todo, porque así como puede ser una herramienta increíble, y es una herramienta increíble las redes, también es peligroso después, se puede volver algo peligroso. Esta chica, Bella Hadid, creo que se llama, ¿no? Acaba de hacer un post al respecto de que, pues sí, tú ves su Instagram y es perfecto, y ella es perfecta dentro de los cánones de belleza, y acaba de hacer un post de que no podía más, o sea, que estaba mega deprimida. Y entonces sí es un tema que me interesa mucho, y en mis redes, te digo, yo hablo mucho de eso. Cuando me llego a sentir triste, pongo, oigan, hoy estoy muy triste, pero sé que es algo que es pasajero y que se me va a quitar. ¿Ustedes qué hacen cuando sienten tristes? Y entonces la gente me contesta, pues esto y esto y esto. Es importantísimo, creo que de repente se pone como esta magia de como del artista, y es importantísimo... hablar de todo. De todo, claro. Porque al final es gente que te ve y que te sigue, y que si tú nada más le das un pedacito, le estás dando algo que no es real, ¿no? Si yo nada más pusiera como todo lo feliz, felicidades, tampoco se trata, y no quiero que se trate de poner ahora deprimente, ¿no? Me gusta mucho que la gente esté feliz. Pero sí, es importante para mí ser muy honesta con todo eso. Muy bien, aplausos muchachos, por favor, para Majo, porque la verdad es algo muy interesante, y creo que justamente tocaste un tema clave, las redes sociales y el panorama que siempre se pinta alrededor, tanto de los famosos como ahora de los influencers, es como de todo es perfecto, y siempre se la pasan tomando su té y su café, y están súper felices, y se la pasan viajando, y así. Pero ahorita, digo, Majo tiene... días de promoción, y me imagino que llegas de repente al hotel y tiras así el zapato y ahí, por favor, déjenme dormir, así como... Claro, sí, no, o sea... ¿Humana, al final de cuentas? Pues sí, o sea, más humana que nadie, yo creo yo, de verdad, o sea, y no, yo estoy muy consciente como de... O sea, va a sonar muy chistoso, pero yo estoy muy consciente de cómo está la onda, de cómo son las cosas. Entonces yo por eso trato de fijarme mucho en la música, y lo que pase alrededor, que pase lo que tenga que pasar, o sea, me refiero a como de que si comparan, que si, yo te digo, y eso me lo decía mucho mi tío Pepe y se lo agradezco porque lo entendí, afortunadamente creo que soy como una esponja que sí absorbe las cosas, siempre me decía, la industria es un juego, esto es un juego, esto es un juego, esto es un juego, esto es un juego. Y ya empiezo a entender a qué se refiere. Entonces, trato de clavarme 100% en la música, y creo que eso es por lo que mi proyecto está despegando tan bonito. Es correcto. Sí, mucha gente, de hecho, mucha gente al principio pensaba que tú eras hija de Pepe. Exacto, y decían, por ejemplo. Ay, otra hija de Pepe cantando. Y de repente uno que está en este rollo le decía, no, una disculpa, y es sobrina. Son primos, Ángela y Leonardo. Exacto. Y así, que les mandamos un abrazo. Muchachos, igual. ¿Cuándo vienen a jugar? Venga, muchachos, venga. No creo que nos superen. No pueden ganar, pero lo pueden intentar. Ándale, ya les puso el reto a la prima, Yo no sé, vienen en marzo, de hecho, en marzo del año próximo, pues viene con Jaripeo Sin Fronteras. Pues que juegue. Pues va a venir tu papi también, entonces. Que juegue también. A ver, reto públicamente que intente superarnos en este juego. Ándale, muchachos. Ahí está, Ángela y Leonardo, ¿eh? A ver quién logra 32. Tendría que hacer 32, porque nosotros llegamos a 31. Exactamente. ¿Eh? 32, ahí está. ¿Y tú no has pensado sumarte a Jaripeo Sin Fronteras? Pues estaría padre, pero todo ha pasado. Dale la exclusiva, maná. No, yo neteo. Yo, la neta, no tengo pelos en la lengua ni tengo nada que esconder. Nada.
Ha sido todo muy rápido lo que me está pasando. O sea, apenas en abril saqué, en mayo saqué No Voy a Llorar. Y está haciendo como una, ¿cómo le dicen? Bola de nieve. O sea, que todo está rápido, rápido. Y los números creciendo. Y estoy sacando más videos que nunca, precisamente por eso, porque la gente está pidiendo más contenido y así. Entonces, pues, si se hace una invitación formal, si se da la situación, si mi carrera está en ese momento, si la gente pide que yo esté ahí, increíble. Si se da la situación de que no esté ahí por X o Y razón, también increíble. O sea, digo, obviamente sí me gustaría, pero si no, lo que te decía hace unos instantes, o sea, mi foco es la música. La música. Y pues si se da, increíble. Perfectísimo, mi queridísima Majo, pues muchísimas gracias y ahora sí te entrego nuestro plumón. Tú escoge el cuadrito, el que esté limpio por los ambos lados, así perfecto. Para que nos lo dediques, le pongas ahí de todo un poco, nos pongas ese gran autógrafo. Y mientras yo le platico, mi queridísima gente, que en la sala sale todos los viernes a través de nuestra plataforma, a través del canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, @postaMX en Twitter e Instagram para que nos siga. También ya tenemos TikTok, no sé, ahí, la verdad no le he movido mucho el TikTok, pero ya también está por ahí. También está el canal de YouTube, que ya se lo sabe, que es PostaMX, y nuestra plataforma www.posta.com.mx. Hay varias notas de Majo justamente de los lanzamientos. Ah, pues justamente yo también me voy a meter entonces. Ahorita sí, quiero ver 17. Le voy a poner fecha. Ándale, sí, ponle la fecha. Sí. Eso. Y hay mucho contenido, obviamente, de ella y también de la familia Aguilar, que son una familia que ha marcado el camino de la industria de la música y también de México, y no es porque esté aquí, es porque así es, y tú la lo verdad, sabes. Sí. Y tú lo sabes. Y yo bien orgullosa de venir de esa familia, tan preciosa esta familia. Es correcto. Y a nosotros nos encantó. Dejamos muchas cosas en el tintero, Majo. Muchas cosas. Muchas, muchas cosas, porque quiero que regreses. Ojalá que sí. Es un hecho. Es un hecho. Voy a regresar con más preparada para que todas se las pongamos más difíciles. Más difícil. Eso. Ya dijiste, mi queridísima Majo. Qué gustazo. Ya está. Un gustazo enorme también conocerte, platicar contigo ahora en persona, que afortunadamente la pandemia ya nos está dando ya esa oportunidad. Ya nos está dando chances, ya sí. Todos vacunados y demás. Todo muy bien. Y bueno, pues a usted le recuerdo que estamos los viernes con este gran programa, pero le recuerdo que también Posta tiene toda una programación a través de nuestra plataforma para que usted no se la pierda, de deportes locales, internacionales y obviamente espectáculos. Esperamos que Majo venga pronto con algún concierto, un showcase. Claro. Para poderla disfrutar, y obviamente ya sabes que esta es tu casa. Bienvenido, Majo. Muchas y esta gracias. Es tu sala. ¡Aplauso fuerte para Majo Aguilar! Mi corazón, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más que nos quieras decir a la gente? Gracias. Pues darte un abrazo. Muchas gracias. E invitarlos a que escuchen Mi Herencia, Mi Sangre, este disco que preparé con de verdad muchísimo amor para ustedes. Tiene de todos los temas. La base, el centro del disco es el amor, pero del amor en todas sus formas. Y estoy en todos lados como Majo Aguilar. Y próximamente sale el disco también físico. Entonces, pues, qué rico. Que estén ahí al pendiente de mi música. Es correcto. Nosotros nos despedimos. Gracias a Majo, gracias a toda la gente que nos estuvo viendo. Si disfrutó de la sala, compártela, porque recuerde que es muy importante que hagamos crecer esta gran familia. Gracias, Majo Aguilar, gracias nuevamente. Y usted no se lo pierda el próximo viernes.